Hola amigos, ¿qué tal? Aquí volvemos con un nuevo video con un contador de dos dígitos con un LDR que sería una resistencia dependiente de la luz. En este caso tengo los materiales, tengo el diagrama y la explicación paso a paso de cómo ensamblarlo en la protoboard. Vamos a ver el funcionamiento. Se va a alimentar con 5 voltios. Por acá tengo el positivo y por acá el negativo. Pueden darle el uso que ustedes quieran. Por ejemplo, se puso en 10, acá tenemos un botón de reset. Cuando alimentamos se pone en cualquier número, entonces con este botón de reset lo vamos a resetear. Pueden utilizarlo para un contador de personas, contador de objetos, el uso que ustedes quieran darlo. Miren, cuando lo ponemos oscuridad, el LED enciende, lo quitamos y el LED se apaga. Ahí está, miren. Así como está ahorita, su resistencia del LDR es bien baja. Al momento de taparlo o generar la oscuridad, su resistencia sube. Como vemos, ahí está, miren. Y podemos resetearle desde este botón. Se vuelve a cero. Como vemos, ahí estamos en el número 89, 90. Ahí está, miren. Estamos llegando ya a la parte final. Son de dos dígitos. Va a contar desde el 0 al 99. Y empieza desde 0. Ahí está, muy bien, miren. Reseteamos el circuito desde este pulsador. Entonces amigos, vamos a ver cómo realizar este circuito. Y pues miren, aquí tenemos lo que es el diagrama. Se va a alimentar con una fuente de 5 voltios. Acá tengo el componente principal, el que va a enviar los pulsos para hacer el conteo. Un LDR, una resistencia de 1 kilo ohmio. Un timer, el NE555, el pin 1 va negativo, el pin 4 y 8 a positivo, el pin 6 y 7 van unidos con una resistencia de 10 kilo ohmios hacia positivo y con un condensador electrolítico de 47 microfaradios por 16 voltios hacia negativo. Por el pin 3 salen los pulsos, un diodo LED para visualizar al momento que tapamos el LDR, envía un pulso y el LED enciende. Tenemos acá una resistencia que va negativo de 1 kilo ohmio, un condensador de 22 microfaradios por 50 voltios. El pin 3 va conectado al pin 1 de este CD4026. Tenemos dos, un pulsador de reset y cada uno de ellos se va a alimentar. El pin 16 y 3 de ambos a positivos. El pin 8 y el pin 2 ambos van a negativo. Y tenemos sus salidas. Este sería el primer display. Y acá tengo el segundo display. Los displays que estoy utilizando son cátodo común. Acá tenemos, miren, cómo sería la parte física. Tiene 5 pines arriba, 5 pines abajo. De izquierda a derecha sería el segmento G, F. El pin de en medio sería el punto común. Segmento A, segmento B. Acá igual, segmento E. El D, punto común. El segmento C. Y este sería del punto, que no lo vamos a utilizar. Y pues en el display sería la parte física. Este es el segmento A, segmento B, segmento C, el D, el E, el F y el G. Y el punto común lo vamos a llevar a negativo, con una resistencia de 100 ohmios para proteger al display. Este diagrama también los voy a dejar en la página web para que lo puedan descargar. Entonces, este sería el diagrama. Por aquí tenemos todos los materiales que vamos a utilizar para este video. Tenemos dos circuitos integrados, el CD4026, un LDR, un timer, el NE555, un condensador electrolítico de 22 microfaradios por 50 voltios, un condensador electrolítico de 47 microfaradios por 16 voltios, un pulsador NA normalmente abierto, un diodo LED de cualquier color, una resistencia de 220 ohmios, dos resistencias de 100 ohmios, dos resistencias de 1 kilo ohmio, una resistencia de 10 kilo ohmios y acá tenemos dos displays de 7 segmentos. Tiene que ser del tipo cátodo común. Estos serían los materiales que van a ir en la protoboard. Y por aquí tenemos materiales adicionales. Por acá tengo lo que es la protoboard. Aquí van a ir todos los componentes. Algunas pinzas para hacer las conexiones. Alicate de corte. Tengo acá también lo que son cablecillos para hacer los puentes en la protoboard. Y como fuente de alimentación estoy utilizando lo que es un cargador de celular. Esto nos dan 5 voltios. Por acá tengo su cable. Este va a ir al cargador. Yo aquí le he cortado y he sacado el positivo y el negativo. Por acá van a salir 5 voltios
para poder alimentar a nuestro circuito. Entonces amigos, estos serían todos los materiales, así que ahora ya vamos a empezar a ensamblar todos los componentes aquí en la protoboard. Entonces primero vamos a ensamblar la etapa del timer, lo vamos a probar y luego vamos a conectar los integrados más los displays cátodo común. Primero voy a hacer un puente, el positivo de arriba, el positivo de abajo y el negativo también. Esto es para tener 5 voltios arriba y 5 voltios abajo. Entonces vamos a conectar por acá este cable hacia el positivo de abajo. De esta forma, el positivo con el positivo. Y lo mismo vamos a hacer con el negativo. Entonces ahí hemos conectado el positivo con el positivo y negativo con negativo. Por acá tenemos al timer, al NE555. Miren, ahí tenemos al timer, al NE555. Por acá tenemos esta muesca, por ahí empezamos a contar los pines. Este es el pin 1, el pin 2, el pin 3, el pin 4, el pin 5 arriba, el pin 6, 7 y 8. Los integrados se leen así en forma de U. Este integrado va a ir por acá y lo conectamos. El pin 4 y 8 va a ir a positivo. El pin 8 lo tengo por acá, hacia positivo. Lo mismo hacemos con el pin 4 hacia positivo. El pin 1 lo vamos a llevar a negativo. Siguiendo el diagrama, el pin 2 va a ir al LDR y a una resistencia, pero el pin 2 lo voy a sacar hacia la izquierda. Por acá lo vamos a conectar a este cable. Y el pin 2 lo vamos a llevar a positivo con una resistencia dependiente de luz, o sea un LDR. Así en la luz su resistencia es muy baja y cuando lo ponemos a oscuridad o lo tapamos, su resistencia sube. Vamos a probarlo con un multímetro. Por acá tenemos lo que es una pinza amperimétrica. Lo vamos a utilizar en la escala de resistencia. Ahí lo tengo en escala de ohmios. Por acá ponemos un cocodrilo. No importa la polaridad ya que es una resistencia. Y la otra acá. Como vemos me marca 480 ohmios. Ahí está con la luz. Y si esto lo tapamos, como vemos, su resistencia sube a 2.9K, 3000 ohmios. Y si lo tapamos más, su resistencia va a ir subiendo. Quitamos la oscuridad y su resistencia baja. Empezamos a taparlo y su resistencia va a ir subiendo. Esto nos va a ayudar para así poder detectar lo que es la oscuridad. Va a mandar un pulso y nuestro LED va a encender. Entonces, esta resistencia va a ir a positivo y lo vamos a llevar hacia abajo. Va a ir de esta forma. El LDR, una resistencia dependiente de la luz. Con un cablecito lo vamos a llevar hacia abajo. Y hacia abajo va a ir con una resistencia de 1 kilo ohmio. Ahí tengo a la resistencia de 1 kilo ohmio. Sus colores son marrón, negro, rojo. Todas las resistencias que estoy utilizando son de medio watt. Doblamos los pines. En mi caso yo lo corto los pines para poder conectarlo en la protoboard. Esta resistencia viene del LDR hacia negativo, del pin 2 hacia negativo, con esta resistencia de 1 kilo ohmio. El pin 6 con 7 van con un puente. Y con este cable lo vamos a llevar hacia la izquierda. Pin 6 y 7 con un puente hacia la izquierda. Y por acá tenemos una resistencia de 10 kilo ohmios. Ahí tengo la resistencia de 10K. Sus colores son marrón, negro, naranja. Esta resistencia sale del pin 6 y 7 hacia positivo. Y con este cable lo vamos a llevar hacia abajo. Y por ahí va a ir un condensador electrolítico. Ahí tengo el condensador electrolítico de 22 microfaradios por 50 voltios. Estos condensadores tienen polaridad. La parte de color blanco que tengo ahí sería el negativo. Y el otro lado sería el positivo. El positivo va a ir a la resistencia de 10 kilo ohmios. Y el negativo al negativo de la fuente. Ahora vamos a conectar el pin número 3 hacia la derecha. Y ahí vamos a conectar esta resistencia de 220 ohmios. Ahí tengo la resistencia de 220 ohmios. Sus colores son rojo, rojo, marrón. Esta resistencia lo llevo hacia arriba. Y para visualizar la salida, cuando detecte la oscuridad, nuestro LDR, vamos a conectar un diodo LED con esta resistencia. Estos LED tienen polaridad. Acá hay una parte que está, miren, como achatado o cortado. Ese sería el cátodo. Y el otro lado sería el ánodo. También estos LEDs tienen un pin más grande. El pin más grande sería el ánodo. Y el pin más corto el cátodo. En mi caso lo he cortado para poder conectarlo aquí en la protoboard.
Entonces le doy por acá el cátodo hacia arriba, hacia negativo, y el positivo o el ánodo hacia la resistencia. Por acá tengo el cátodo y por acá tengo el ánodo. Hasta ahí ya nosotros podemos probar el funcionamiento de nuestro LDR. Al momento de ponerlo oscuridad o taparlo la celda, el LED debe de encender. Al momento de quitar, el LED debe de apagarse. Por acá tengo el positivo y el negativo lo vamos a conectar en la parte de abajo. Al momento de tapar el LDR, como vemos, el LED enciende. Ahí está, miren, está que funciona muy bien. Si ustedes tienen, donde lo están probando es oscuro, esta resistencia pueden subirlo hasta 2.2K. Pero en mi caso yo tengo aquí bastante iluminación, ya que estoy grabando, tengo dos luminarias. Es por eso que esta resistencia le he puesto de 1K. Pero si iluminación de ustedes es un poco más baja, esta resistencia de 1 kiloohmio lo pueden cambiar a 2.2 kiloohmios. Entonces hay que poner los integrados y los displays. Para poder trabajar voy a sacar el LDR. Cuando ya esté todo conectado lo vamos a conectar. Por acá tengo dos circuitos integrados que serían los CD4026. Ahí están. Y pues miren, ahí tenemos al CD4026. Por acá tengo el pin 1, el pin 2, el pin 3, el pin 4, el pin 5, el pin 6, el pin 7, el pin 8, el pin 9 arriba y el pin 16 por acá. Este integrado tiene 16 pines, 8 abajo y 8 arriba. Por acá va a ir un integrado y el otro va a ir por acá. Igual lo presionamos para que ingrese. Miren, queda de esta forma. Y también tenemos dos display de 7 segmentos. Estos displays que estoy utilizando son cátodo común. Necesitamos dos de ellos. Por acá vamos a poner un display con cuidado. Lo presionamos que ingrese. Dos orificios que queden hacia abajo. Y acá arriba están quedando tres orificios. Ahora faltaría conectar el otro display. Pero antes de conectarlo voy a hacer aquí unos puentes en la protoboard. Voy a hacer un puente desde acá hasta esta parte. También voy a hacer un puente por acá. Y hacemos otro puente. Miren, ahí les he hecho un zoom para que vean cómo le he hecho esta conexión. Y entonces aquí encima va a ir este display cátodo común. Lo presionamos con cuidado. Estos cables se llevan bastante porque tenemos poco espacio. Ahí están los dos displays cátodo común, para un dígito y para el otro dígito. Aquí vamos a tener un contador desde 0 hasta 99. El pin 16 del CD4026 lo vamos a llevar a positivo. Este integrado también, el pin 16 a positivo. El pin 3 también a positivo. Lo mismo hacemos con este integrado, el pin 3 a 5 voltios. El pin 2 lo vamos a llevar a negativo. El pin 8 lo vamos a llevar a negativo también. El pin 2 y el pin 8 a negativo. El pin 3 y el pin 16 a 5 voltios. Este integrado también, el pin 2 a negativo. El pin 8 también a negativo. Ahí hemos alimentado a ambos circuitos integrados. El pin 1 de este integrado lo vamos a llevar hacia negativo con una resistencia de 1 kiloohmio. Ahí tenemos a la resistencia de 1 kiloohmio. Sus colores son marrón, negro, rojo. Esta resistencia va a ir a negativo por acá. Miren, el pin 1 de este integrado hacia negativo con una resistencia de 1 kiloohmio. El pin 1 lo llevamos hacia arriba con este cablecito. Y ahí va a ir un condensador electrolítico de 22 microfaradios por 50 voltios. Este condensador es de 47 microfaradios por 16 voltios. Si vemos en el diagrama, este condensador de 47 microfaradios es el que tenemos acá en el timer. Así que lo vamos a cambiar. Normal, acá funciona con un condensador de 22 microfaradios. Pero yo lo voy a poner uno de 47. No pasa nada, normal. Entonces, este de 47 microfaradios va a ir acá hacia negativo. Y este condensador de acá es de 22 microfaradios. Miren, ahí está, 22 microfaradios por 50 voltios. Ahí está el negativo y por arriba el positivo. Este condensador sale acá del pin número 1 de este integrado, que sería este cable rojo hacia arriba, y lo vamos a llevar a negativo. Por acá tengo el positivo y por acá el negativo, que va al negativo de la fuente.
Entonces, este condensador es de 22 microfaradios por 50 voltios. Ahora, el pin 15 lo voy a llevar hacia la izquierda con este cable. Y con una resistencia de 1 kilo ohmio lo vamos a llevar hacia negativo. Acá está la resistencia de 1K. Lo vamos a llevar hacia negativo. Ahí está el pin 15 a negativo con esta resistencia de 1 kilo ohmio. El pin 15 de ambos integrados van unidos. El pin 15 de este integrado va con el pin 15 del otro integrado. Esto es para poder resetear ambos circuitos. El pin 15 que tengo acá va con el pin 15 de este integrado y van con una resistencia hacia negativo. Y para el reseteo hay que poner un pulsador a positivo. Con este cable lo vamos a jalar hacia abajo. Y por acá tengo el pulsador. Este es un pulsador NA normalmente abierto. Este pulsador hay que ponerlo acá en esta parte. Este pulsador hay que llevarlo a positivo. Aquí falta algo. El pin 1 de este integrado lo vamos a llevar al pin 3 del timer. Entonces, como por acá tengo el pin 3, lo voy a jalar con este cable hacia la derecha y lo voy a llevar al pin 1. Acá está, miren, el pin 3 viene por acá, va a esta resistencia y a la vez viene por acá y va hacia el pin 1 de este integrado. Siguiendo el diagrama, el pin 5 de este integrado va con el pin 1 de este integrado. Esto es para hacer el conteo. Este va a ser el dígito de la derecha y este integrado va a controlar este dígito de acá. Entonces el pin 1 de este integrado lo vamos a ver con el pin 5 de este integrado. Acá tengo el pin 1, el pin 1, el pin 2, el pin 3, el pin 4, el pin 5 con el pin 1 de este integrado. Miren cómo va quedando nuestra protoboard. Ahora sí, ya vamos a conectar todos los segmentos de ambos display. Recuerden que este integrado, sus salidas van a ir conectadas con este display y este integrado va a ir con este display de 7 segmentos. El pin 10 de este integrado que tengo acá va a ir con el segmento A de este display. El pin 10 lo tengo por acá. El pin 10 con el segmento A. El pin 12 lo vamos a conectar con este cable y lo vamos a llevar con el segmento B. Acá tenemos el segmento B, va con el pin 12 de este integrado. Ahora el pin 13 del integrado va a ir con el segmento C, que lo tenemos por aquí abajo. El pin 13 lo tengo por acá, hacia la derecha, y lo llevo hacia abajo. Y con este cable lo vamos a llevar hacia el segmento C, que lo tengo por acá. Ahí están, miren, entonces ya hemos conectado 3 segmentos, el segmento A, el B y el C que lo tengo aquí abajo. Ahora vamos con el segmento D. El segmento D va al pin 9. Por acá tengo el pin 9 hacia la derecha con este cable. El pin 9 a la derecha con este cable. Y lo bajamos hacia abajo. Con este cable lo llevamos hacia la derecha, hacia el segmento D. El pin 9 viene por acá por estos cables y se va hacia el segmento D de este display. Ahora vamos con el segmento E. El segmento E va con el pin 11. Con este cable lo sacamos del pin 11. El pin 9, 10, 11 está por acá hacia la derecha. Lo bajamos con este cable hacia abajo. Con este cable lo vamos a llevar hacia la derecha, hacia el segmento E. Entonces acá tengo el segmento E, que está que va al pin 11 del circuito integrado CD4026. Miren, va quedando ordenado. Eso depende del buen funcionamiento de nuestro circuito. Ahora vamos con el segmento F, que lo tengo por arriba. El segmento F va con el pin 6 de este integrado. El pin 6 lo tengo por acá, hacia la derecha con este cable. Y lo conectamos ahí. Con este cable hacia arriba. Y con este cable lo vamos a llevar hacia la derecha. Y lo conectamos por acá. Entonces acá hemos conectado el segmento F con el pin 6 de este integrado. Ahora vamos con el segmento G. El segmento G va con el pin 7. El pin 7 lo tenemos por acá.
Entonces el pin 7 lo llevamos hacia la derecha con este cable azul y lo llevamos hacia arriba, y con este cable lo vamos a llevar al segmento G. Entonces aquí hemos conectado el segmento G, viene por este cable, baja y va hacia el pin 7 de este integrado. Por aquí tengo una resistencia de 100 ohmios. Esta resistencia es para proteger al display. Miren, ahí tengo a la resistencia de 100 ohmios. Sus colores son marrón, negro, marrón. Esta resistencia va a ir en el punto común del display. O sea, tiene 5 pines. Va a ir en el pin de en medio. Lo vamos a conectar esta resistencia hacia negativo. Esto es para proteger al display de 7 segmentos. Y pues miren, ahí tenemos a la resistencia de 100 ohmios. También pueden ponerlo aquí abajo, en el pin número 3, 1, 2, 3, hacia negativo. Pero en mi caso yo lo he puesto en la parte de arriba. En cualquiera de los dos lados va a funcionar. Ahora voy a poner el LDR para hacer las pruebas de este segmento. Lo ponemos por acá. Vamos a hacer las pruebas con este segmento. Entonces vamos a conectarlo a 5 voltios. Aquí arriba voy a poner el positivo. Y aquí abajo el negativo. Como vemos, ahí el display ya encendió. Entonces vamos a probarlo. Si lo tapamos, enciende y va contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y va a empezar de cero. Entonces está que funciona muy bien. Ahí está. Acá tengo el botón de reset. Lo presionamos y se vuelve a cero. Entonces hasta ahí está funcionando muy bien. Vamos con el siguiente display. El pin 10 de este integrado lo vamos a llevar con el segmento A. Lo conectamos y va a ir hacia la derecha, hacia el segmento A. El pin número 10 lo estamos llevando al segmento A de este display. Y el pin 12 va con el segmento B. El pin 12 lo tengo por acá. Lo conectamos por ahí, hacia la derecha. El pin 12 lo hemos conectado con el segmento B que tengo acá, miren. El pin 13 lo vamos a conectar con el segmento C. Lo llevamos a la derecha con este cable. Con este cable lo bajamos hacia abajo. Y con este cable lo vamos a llevar al segmento C. Lo conectamos de esta forma. Entonces, acá tengo el pin 13, viene por este cable rojo, baja por este cable rojo y lo estamos llevando al segmento C de este display. Ahora el pin 9 lo vamos a llevar con el segmento D. El pin 9 lo tengo por acá. Lo conectamos en el pin 9. El pin 9 a la derecha. Y con este cable lo vamos a llevar hacia abajo. Y con este cable lo vamos a llevar al segmento D. Conectamos por acá. Entonces el pin 9 viene por este cable negro. Miren, baja hacia abajo. Y por acá lo estamos llevando al segmento D. Y el pin 11 está por acá. Lo conectamos a este cable de color rojo. El pin 11 va a ir con el segmento E, que lo tengo por acá. Y con este cable lo bajamos hacia abajo. Entonces acá está el pin 11 con este cable de color rojo, baja y se encuentra con este cable de color rojo que hemos puesto al inicio del video. Se dan cuenta, este cable pasa por abajo y va debajo del display, que sería el segmento E. Ahora vamos con el segmento F, que lo tengo acá arriba. Pero se dan cuenta, aquí abajo hemos puesto un cable por abajo. Por acá tengo el segmento F que va al pin 6 del integrado. Con este cable lo vamos a conectar en el pin 6, está por acá, hacia la derecha. El pin número 6 a la derecha y se encuentra con el cable que está por abajo, con el cable azul que va al segmento F que lo tengo acá arriba. Ahora el pin 7 va con el segmento G, pin 7 lo tengo por acá y lo vamos a llevar hacia la derecha con este cable. Y con este cable lo vamos a llevar hacia arriba. Lo conectamos. Entonces el último segmento sería el G que lo tengo acá arriba. Con este cable que hemos puesto anteriormente al inicio del video. Entonces amigos, como vemos, ya terminamos de ensamblar todos los componentes. Vamos a conectar el punto común hacia negativo con una resistencia de 100 ohmios. Ahí tengo la resistencia de 100 ohmios.
Y pues miren, acá he conectado la resistencia de 100 ohmios del punto común de este display, que sería el pin de en medio. Contándolo de izquierda a derecha, sería el pin 1, 2, 3. El tercer pin sería el común hacia negativo. También pueden conectarlo aquí abajo, pero por estética le he puesto ambos arriba. Vamos a conectar el LDR en la parte de acá para ya hacer las pruebas. Entonces vamos a alimentar los 5 voltios para hacer las pruebas. Entonces vamos a alimentarlo a 5 voltios. Por acá tengo mi fuente. Este es el positivo. Y por acá tenemos el negativo. Ahí está, ya encendió. Empieza en 10 o en cualquier número. Y para esto tenemos el pulsador de reset. Lo vamos a tapar a lo que es el LDR con nuestra mano. Y debería ir contando en el display. Miren, el LED enciende y cuenta 1, 2, 3, 4. Y así va subiendo. Un contador con LDR para el uso que ustedes quieran darlo. Miren, ahí está. Está que funciona muy bien. Seguimos subiendo. Por ejemplo, si queremos resetear el display, acá tenemos el botón de reset y se vuelve a cero. Como vemos, está que funciona muy bien. Recuerden que el diagrama, los materiales, están en la página web para que lo puedan descargar. Mientras el 96, 97, 98, ahí dejamos, como vemos el número no se mueve, 99 y empieza desde cero. Como vemos, está que funciona muy bien. Entonces amigos, si les gustó el video, denle manito arriba, suscríbete al canal, esto me ayuda bastante en seguir haciendo más videos. Y nos estamos viendo en el siguiente video, donde este circuito lo vamos a pasar a una baquelita y así quede más profesional. Entonces amigos, nos estamos viendo en el próximo video. Chao, cuídense.